programa, ¿le parece bien? Sí, me parece bien, pero no todo está bien tampoco. ¿Qué pasó? Y estoy recibiendo amenazas. ¿De quién? Tensión. Amenazas. Nos juntamos. Después, me voy a ir para allá. Sí, venga, porque venga. Necesito cierta intimidad para contar. Sí, contárselo. Sí, porque lo veo como muy... ¿Qué pasó? Nos juntamos en casa a festejar que Lito Vitale terminó de enchufar los teclados. Y ahí estábamos, ¿no? Estaba el dúo Coplanacu, estaba todo el coro Kennedy. Y se nos dio por hacer hamburguesas caseras. Ah, está muy bien. Bueno, muy bien. Hicimos hamburguesas caseras, sí, muy lindo todo. Sí. ¿Y a dónde está Titina? La tortuga. La tortuga. ¿Dónde está Titina? No sé, está? La última vez que me había contado, bueno, la habían metido, no me acuerdo dónde. ¿Dónde está Titina? La encontraron en la mesa de la cocina, que la estaban usando para hacer los moldes de las hamburguesas. ¡Cuánta maldad! Y ahí anda, pataleando en el aire, con todo un montón de carne picada abajo, pobrecita, ahí arriba. Y sabe que yo me di cuenta quiénes son. ¿Cómo se da cuenta de esas cosas? Y se lo voy a decir. Sí. Es el cantante de los sultanes cuando se junta con Barenboim. Se disparan, porque se festejan los dos y se ponen como locos y se disparan. Y yo te voy a decir algo, Barenboim, que seguro me estás mirando. Sí, Barenboim, mira ahí. Barenboim, yo te voy a decir lo siguiente. Yo sé que cuando se va toda la orquesta, ¿sí?, vos te quedás y orinás adentro del saxo. ¡No! Así que no me jodas porque voy a seguir haciendo denuncias. Amenaza. ¿Ok? Es la denuncia del cantante enmascarado, una grave denuncia del cantante enmascarado. Pero, por lo menos para cambiar un poco el clima, usted tiene una pieza musical que va a traducir literalmente al español. Ha traído un show. ¡Claro! Ha traído un show. Para demostrarle que no tenemos nada que envidiarle a los Yankees. ¡Claro! Vamos a tocar en vivo y tenemos esta, la multimedia... Que para que vea el nivel de show que le hemos traído con estas bailarinas, tenemos ahí el, vendría a ser como una especie de minotauro, y el pedazo de yegua este que está ahí, este de cebra, que no se puede creer. ¿Sabía que te miramos de arriba abajo, no? Te relojeamos de arriba abajo mientras elongaba. Perdón, y le hago una pregunta. Sí. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos sin saber. 2014. Ajá, y ajá, dijo alguna vez Naohiro Takahara en el vestuario de Boca mientras se sacaba los botines. ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué? Con ajá, ajá, Naohiro Takahara mientras se retiraba velozmente del vestuario. Un misterio. Tal vez por no saber nosotros inglés o francés, o a lo mejor nos estaba hablando en guaraní. Un misterio. Tantos como otros que podría citar, de los cuales vamos a develar aquí. Ajá. En este grupo de luminarias que nos damos cita para encontrar la verdad. Como, por ejemplo, el señor Miguel Granados. ¡Olis! Matrix, perito de peritos. El hombre surgido de la cantera. Kaká 007. Fui náufrago en una isla y sobreviví 17 años comiendo solamente almejas. Y nuestro invitado de hoy, vaya que invitado, que hacía rato lo estábamos esperando que cayera aquí. Atención. El señor Roberto Jordán. ¡Ay, yeah! Gracias. Gracias. Estoy muy, muy, muy emocionado porque ya llevo tantos kilómetros para llegar. Ajá. Vengo de París. Viene de París. Vengo de París. Qué lindo París. París. La pizza de París. Qué barrio. Mi París está tan lindo, París. ¿Qué fue a hacer a París? ¿Vacaciones o laburo, como se dice en París? Fui a ver todo lo que hay, realmente, que la magia que tiene. Uno siempre encontrás magia. Yo digo, la magia es porque las mujeres más lindas, la historia. Vas a realmente un lugar y decís, acá estuvo Luis XV, Luis XVI. Y después, bueno, una cosa que le da relevancia a París y a Francia, todos los países que lo han querido imitar y no les ha salido ni ahí.
como la Guyana Francesa o Haití mismo. No, no están ni a un 50% de lo que es París. Y se los digo porque está. ¿No? De hecho, está el Louvre y está ahí la Mona Lisa que la pintó Da Vinci. Y se llama Leonardo da Vinci. También. Ahí hay un museo por ahí también. Sí, también está Miguel Ángel. Son todos nombres que se utilizaron también encriptamente para los nombres de las tortugas ninjas. Claro. Se llamaban Leonardo, Donatello, Miguel Ángelo, Rafael, todos por los nombres de los pintores. Igual no nos olvidemos que allá nace todo, ¿no? Claro. La vida misma. Pero ustedes se olvidan del pintor famoso que pintó la Capilla Sixtina, Lucas Giordano. Saben que viene de mi rama. Ah, ¿es pariente? Sí, es pariente, la rama. No sé si lo cobra por Sadaí o qué, pero debe haber, porque son muy respetuosos los europeos en cuanto al linaje. Yo sabía que hasta ahora, todas las gestiones por la rama que viene, realmente el árbol, y no encontré nada realmente con Lucas Giordano. La creatividad de ese hombre. Vos entras en la capilla y decís, ahí parece que fuese peinada. Ah. Sí, parece que está hecho con un peine, parece que tenía una esencia, ¿viste? Por eso uno viene después, ¿viste? Algo te dejó. Algo queda, ¿no? Rafa, de Villa Domínico. Levantó la mano. Sí. Perdón, se estaba durmiendo en la voz del pueblo. Bueno, no se notó, por lo menos. O... Sí, salió en cámara varias veces. Bueno, pensé que se había entrado en una introspectiva zen como para buscar un concepto en su interior y volcarlo ahora como va a ser ya, sí. A ver. Dormido. El tema de representar la moda con distintos peinados. Estamos hablando de París. Ah, estaba hablando de París. Bueno, de París conocí, digamos, un lugar de zona sur que ponían una exposición de París. ¿Qué se ponía ahí? Pizzas, o sea, la torre de Pisa, que, o sea, la torre que digamos derecha, que no comparada como la de París, pero la torre de Pisa. ¿Qué dice? Bueno, entonces, sí, París tiene mucho de renacentista también, ¿no? Claro. Es lo que creo que a lo que quiere llegar. Sí. Y gárgolas. ¿Eh? Y gárgolas. Tiene razón. Gárgolas. Sí. También sí. Las gárgolas. Sí, creo que también daban la pantera rosa con el inspector Crusoe. Claro. En Francia. No diga oui, di sí. Emilio. AC, di sí. Pero sin irnos tan lejos en el tema de la animación, Patoruzú mismo, ¿dónde vivía? En un hotel. El hotelero que lo atendía Patoruzú, ¿de qué nacionalidad era? Yo le pregunto, dígame usted. Francés. Francés, señor, era claro. Francés. Hasta Patoruzú tiene algo de francés. Así Patoruzú. Es. Claro. Sí, Patoruzú. Bien, amigos, así como conclusión de esta charla muy extensa que hemos tenido, podemos decir que París ha tenido Luis XV y nosotros tenemos a los Pampas XV. Muchísimas gracias, Roberto Giordano, por acompañarnos y echar tanta luz en esta discusión. Woody Allen hizo Medianoche en París y hoy hicimos Un Día en París.
Ah, va a pintar al óleo. Bien, me gusta. Sí, sí, óleo. Bien, bien. Se bien. Viene aceitosa hoy. Sí. A ver. Yo me olvidé. Usted, discúlpame. Si hay que bailar, ¿vos estás dispuesta a bailar? Sí, bien. Vamos bien. Sí, sí, vamos usted bien. Me dice cuando esté cómoda. Sí, sí. ¿Qué tiene? Este es buenísimo. A ver, a ver, a ver. Tenemos un actuado con gran elenco. Me ¡opa! Gusta, también me y un gusta. Guión muy ajustado. Bien, sí, bien. Sí, ¿es en el taller cuenta. ¿Eh? ¿Es en el taller mecánico? Es en el taller bien, mecánico. Bien, solo me gusta. Mecánico. Bien, bien, bien. Sí. Bien, bien. ¿Qué tiene Repulgue? Oh. Ahí está. ¿Quieres que siga por acá? Sí. Sigo por acá. ¡Hola, conejo! ¡Hola! Sí. No soy más conejo, ahora soy... ¿Quién es? ¡Goofy! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Goofy Goldberg! ¡Claro que sí, amigo! ¡Soy Goofy ahora! Es mi nuevo gorro de Goofy, amigo. ¿Qué pasó?